Hola, yo soy Maffer y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les mostraré una manera muy sencilla y barata de hacer sus propias photocards. Si no saben qué son las photocards en sí, pues estas son básicamente tarjetitas con fotografías de idols. Estas suelen venir en los álbumes de K-pop, los cuales para muchos de nosotros pueden ser difíciles de adquirir. Así que en el video de hoy haremos nuestras propias photocards. Y lo mejor de hacerlas por nuestra cuenta es que podemos personalizarlas a nuestro gusto. Y sin más que decir, comencemos. Lo primero que haremos será recolectar imágenes, y para eso estaré usando Pinterest. Para encontrar imágenes con la mayor calidad posible, les recomiendo que en el caso de los idols busquen el nombre más la palabra Photoshop. O también pueden probar agregándole el nombre de alguna red social como Twitter o Instagram. Ahí de seguro van a poder encontrar selfies de buena calidad. Y en caso de los personajes de anime, les recomiendo poner el nombre más las palabras Official Art. Aquí podrán encontrar las ilustraciones oficiales del anime, con muy buena calidad. Y otra opción es buscar el nombre más la palabra Wallpaper HD. Cuando ya tengamos todas las imágenes guardadas, ingresaremos a Canva. Y en las medidas escogeremos la hoja de trabajo, el cual es el tamaño de una hoja A4. Ahora tenemos que buscar en Elementos las cuadrículas de diseño. El tamaño de estas cuadrículas debe ser de 5.5 por 8.5 centímetros. Ese es el tamaño de una photocard original promedio. En una hoja tamaño A4 les debería alcanzar para 9 photocards aproximadamente. Y ahora tendremos que pasar nuestras imágenes a cada cuadrícula, acomodándolas como queramos. Finalmente descargaremos el archivo en formato PDF para impresión. De esta manera la medida de nuestras photocards se mantendrá en el tamaño que necesitamos. Ahora que tenemos nuestro PDF listo, tendremos que imprimirlo. El papel que estaré usando para imprimir es papel fotográfico. Decidí comprarme un paquete ya que me salía más barato que comprar unidad por unidad. En caso no puedan comprar este papel, podrían reemplazarlo por papel opalina. No tendrá el mismo brillo que el papel fotográfico, pero es una buena opción extra. Ahora tenemos que configurar la impresora. En esta parte les recomiendo modificar la calidad de la impresión a alta y seleccionar el tipo de papel que usan. En caso usen papel opalina, no es necesario cambiar el tipo de papel, solo la calidad de impresión. Y ahora solo lo mandamos a imprimir. Cuando finalmente tengamos las hojas impresas, nos toca cortar cada una de las imágenes. La parte de cortar siempre es la más agotadora, así que les recomiendo ponerse a escuchar sus rolitas favoritas, hacer stream a su grupo favorito, ver algún anime o lo que quieran. Tómense su tiempo y no se desesperen al cortar.
o les puede quedar chueco. Se los digo por experiencia. En varios de mis videos anteriores, muchos de ustedes me preguntaron sobre la guillotina que uso para cortar papel. Y como se habrán dado cuenta, ahora tengo una nueva y eso es porque la guillotina anterior que tenía lamentablemente se malogró, pero en sí me fue de mucha ayuda. Esta guillotina la conseguí por AliExpress, así que les estaré dejando el link en la descripción si les interesa. Ahora que tenemos las imágenes, nos falta un último paso para terminar, el cual es cortar las esquinas de forma redondeada. Esta parte es una de las más complicadas para mí, ya que a veces corto diferente cada esquina, una más cortita que otra. No se preocupen si las esquinas llegan a verse diferentes, no es necesario que no salgan totalmente perfectas. Y aquí están las photocards ya terminadas. Me siento realmente satisfecha viendo el resultado final, ya que se ven súper bonitas. Por eso asegúrense de escoger las imágenes con mejor resolución, ya que así van a tener su photocard fanmade de esta calidad. Y ahora estas photocards se unen a mi colección. Realmente me emocioné mucho con eso de coleccionar photocards, pero al no tener presupuesto decidí hacer las mías y ahora tengo una cantidad muy grande de photocards fanmade. Como dice el dicho, la pobreza no me va a ganar. Y ahora les mostraré cómo hacer un pequeño caballete. Lo único que necesitaremos serán estos palitos de madera delgados. Este paquetito me costó $1.50, lo que vendría a ser poco menos de medio dólar. También necesitaremos silicona. En este caso estaré usando silicona caliente, ya que seca mucho más rápido. Lo primero que necesitamos es un palito completo. Y otro que mida 4.5 centímetros. Los pegaremos en forma de cruz de esta manera. Y ahora agarraremos dos palitos más y los pegaremos uno a cada lado, de esta manera. Una vez que ya tenemos esto, que es la parte principal del caballete, necesitaremos un palito más para que sea el soporte. Aquí deben cortar dependiendo de qué tan inclinado quieren que esté su caballete. Y lo pegaremos en esta parte. Para que el resultado final quede mucho más firme, les recomiendo pegar un palito de esta manera, que encaje perfectamente. Finalmente pegaremos un palito a la medida que necesitamos, en la parte de adelante. Para reforzar el caballete pueden pegarle unos pedacitos en la parte inferior. Y
así es como queda el mini caballete. Me encanta que quede perfecto para el tamaño de las photocards y también que de esta manera podrán tener una bonita decoración. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Que tengan un bonito día y nos vemos en el próximo video. Bye.